Nos está esperando Luis María Pardo. No nos movemos de la declaración de Aldama. Va a entregar a la Fiscalía documentos y apuntes para respaldar sus acusaciones. Aldama guarda WhatsApp y grabaciones que prueban sus acusaciones a Cerdán, a Ábalos y a Torres, además de al presidente del Gobierno. Luis María Pardo, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por tenerme aquí y perdonar porque en las últimas semanas, como la corrupción en España es tan sistémica, te hace que prácticamente tengas que vivir en la calle para poder defender al pueblo español. Efectivamente, la lástima es que no ponemos en la calle a toda esta panda de delincuentes que forman el Gobierno español y, naturalmente, todos sus socios tan corruptos como ellos y, naturalmente, piezas necesarias no solamente en el desfalco de España, sino en el asesinato de españoles, en permitir la muerte de españoles en Valencia, y esto no lo tenemos que olvidar. Dice, querido Luis María Pardo, que Aldama, que lo tiene todo. Torres dice que se van a querellar, Bolaños que es un delincuente, todo el mundo intenta desacreditar, pero Aldama tiene cosas más gordas, ¿no? Hombre, lo que vino a decir ayer Aldama fue que él no se va a comer el marrón de nadie y que el marronaco de los demás se lo van a comer los demás. Que el Partido Socialista Obrero Español haya anunciado que diga que va a presentar una maxiquerella, ¿no? Va a presentar una maxiquerella con diferentes autoridades de diferentes ministerios, llama la atención. Yo sería muy cauteloso, si fuese asesor del Partido Socialista, en presentar una querella en semejantes términos, habiendo todavía que la UCO tenga que aportar los informes respecto de los teléfonos, dispositivos electrónicos y ordenadores de Coldo, de Aldama y de la trama, pues no vaya a ser que ahí, incluso en el pendrive de Ábalos, se puedan encontrar ciertos vestigios o indicios que señalen a estas personas indiciariamente criminales de supuestos delitos gravísimos, delitos blancos, por decirlo así, de corrupción, pero gravísimos, y que se hallen en juego. Esto que ha hecho el Partido Socialista hoy, o que pretende hacer, son fuegos de artificio, porque se piensan que España es un circo. Lamentablemente España se ha convertido en un circo, pero no por culpa de los ciudadanos, sino por culpa de un régimen que se llama el 78. El 78 es el régimen que putrefacto hace que un Estado no funcione ante una tragedia como la que habéis estado hablando de la Dana. Y el Estado, que es ese 78, hace que la corrupción sistémica de España llegue a unos niveles en los cuales se hable ya directamente de un reparto de la geografía española en cupos mafiosos, de que si te metes ahí tienes que llamar al señor tal o al señor Pascual, porque si no luego se te enfada y te pide una mordida mayor. ¿Dónde estamos? De verdad, ¿dónde estamos? Estamos ante una situación gravísima, pero no nos dejemos engañar. Lo que está haciendo ahora mismo la oposición, ayer, lo habéis visto todos, cómo se aprueba esa reforma fiscal y sale Feijóo diciendo que, bueno, vamos a ver si conseguimos la ayuda de los socios, del socio de Sánchez. Pero es que no habéis entendido nada. Que esto no va de esto, esto va de un sistema que está caduco, que es casposo y rancio, y que los ciudadanos estamos hasta las narices, que estamos hartos de que nos robéis. A ver si lo entienden de una vez. Y que, por tanto, no es quítate tú que me pongo yo, porque vosotros sois tan incompetentes como los otros y durante 40 años nos habéis estado robando todos a los ciudadanos. La sociedad civil está cansada, está harta. Y ahora mismo el Partido Socialista tiene que dar explicaciones absolutamente de todo lo que ha venido haciendo en los últimos años en una tragedia de la que no se puede hablar, que es la anterior durante este tiempo atrás y que ahora hemos sabido encima que se lucraban con nuestros impuestos. En un momento tremendo, ¿cabe la desobediencia, amigos, cuando la injusticia es plena, como la que estamos viviendo? Insisto, ¿cabe la desobediencia cuando la justicia es tan injusta como la que estamos viviendo? Luis María Pardo hablaba de la sociedad civil, probablemente la única que pueda
terminar con esta circunstancia, probablemente. Mira que el Partido Socialista ha dejado episodios en la historia de España embarrados, pero lo de este delincuente, lo de esta rata, la rata Sánchez, creo que no lo hemos visto en la vida. Discúlpame, Luis María, quisiera introducir a Juan Carlos Bermejo, que pedía la palabra. ¿Me lo permites, por favor? Sí, Luis. Luis, quería... Hola, Juan Carlos. Hola, hola. Buenas noches hola. A todos. Que nos he saludado, pero un saludo a todos. Nos damos todos por saludados, querido. Gracias. Nada. Mira, quería hacerte una pregunta. Es que, a ver, he conocido que habéis interpuesto una... querella, no sé cómo se dice, penal, ¿no? Acciones penales. Contra varios ministros del gobierno y también contra Amazon. Es correcto, ¿verdad? Por lo de la Dana. Sí, se ha presentado contra Sánchez por no activar los estados que tiene constitucionalmente, alarma, excepción o sitio, Marlaska por no aplicar la ley de protección civil, Rivera, porque es la autoridad máxima de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y Mazón, porque estuvo desaparecido durante 4 horas y media. Es decir, a cada uno en su cargo o autoridad ante el tribunal correspondiente para que se diluciden las responsabilidades que hubiera penalmente. Porque lo que está fuera de toda duda, Juan Carlos, y tú compartirás conmigo, es que ha habido una negligencia administrativa gravísima. Gravísima. Ahora vamos a ver si eso alcanza la reprochabilidad penal. Sí, es que eso es lo que te quería preguntar, porque que por lo civil las demandas prosperarán seguro, porque los propios gobiernos estos han reconocido ellos mismos errores, ¿no? Pero en la parte penal, quiero decir, yo veo dos elementos que son, uno, la dejación de funciones, ¿no? Que las autoridades pueden incurrir en delitos penales por dejación de funciones flagrantes, ¿no? Y la otra, por tener la información necesaria para tomar decisiones y no hacer nada. ¿Vais orientados en estas dos vías o voy desencaminado? Lo has descrito de maravilla, Juan Carlos. Mira, lo que acabas de decir se llama un delito de prevaricación omisiva en comisión por omisión. Es decir, teniendo conocimiento de una información y pudiendo dictar una resolución, no la dicta la autoridad que tiene la competencia para hacerlo. Es lo que acabas de decir. Eso se llama prevaricación omisiva. Y en segundo orden, claro, o sea, el puesto de que tenía cada autoridad, presidente, ministro de Interior, ministra de Energía, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que se dice ahora, y el presidente de la comunidad autónoma, pudiendo haber actuado, no lo hicieron. Por tanto, de sus omisiones se produjeron indiciariamente y presuntamente delitos de homicidio imprudentes y de lesiones, cuanto no menos de daños. Ahora bien, cuando están las administraciones en juego, el derecho civil no entra, entra el derecho contencioso administrativo. Lo bueno que van a tener todas las víctimas, o la mayoría de víctimas, es que ya el Estado, a nivel de comunidad autónoma y a nivel de Estado, ha reconocido la inacción. Ajá. Por tanto, las reclamaciones patrimoniales que se presenten ante la jurisdicción contencioso administrativa reclamando esos daños tienen visos de prosperar efectivamente ante el reconocimiento de la propia administración de que han fallado. Pues Dios te oiga, Luis María Pardo, Dios te oiga. Muchísimas gracias, que disfrutes del fin de semana. ¿Me dejáis hacer un último apunte? ¿O faltaría que lo más? Hacer por vosotros. Por favor. Mirad, el trabajo que está haciendo Distrito TV, los periodistas de investigación, vosotros, los contertulios y toda la sociedad civil, está haciendo posible que estemos ahora mismo en un momento en el cual, gracias a la sociedad civil, a ciudadanos anónimos, a periodistas anónimos, a medios de comunicación como este, donde nos podemos expresar libremente, que estemos luchando contra un sistema y ahora mismo contra un partido socialista que lo que quiere es arruinar España. Y entonces, lo que hacéis tiene un valor, yo qué sé, o sea, es un valor maravilloso, porque al final somos nosotros los que estamos intentando que esto cambie. Nosotros, la sociedad civil, desde nuestros trabajos, desde nuestras profesiones, y hay que ponerlo en valor. Y la audiencia tiene que apoyar a estos movimientos y os tiene que apoyar a vosotros. Entonces,
Muchas muevan gracias. Estos vídeos, muevan estas noticias, porque al final somos nosotros, es que no queda nadie, no nos queda nadie. ¿Eh? Y un saludo para Jesús y para todo el programa. Muchísimas gracias, Luis María Pardo, también a vosotros. Para ti y para todos los valientes.